Más de 530 kilos de clorhidrato de cocaína fueron decomisados por la Policía Marítima tras 6 meses de investigación a una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas por vía marítima. Este trabajo duró aproximadamente 6 meses, desde junio más o menos que se hizo la denuncia. Sin embargo, ya era por antecedentes que se tenían con anterioridad. Aquí el análisis que efectúa la Policía Marítima constantemente de las actividades en este sentido dio luces de que esta organización, que ya había participado en otros tráficos, ¿no es cierto?, iba a nuevamente a organizarse en ese sentido. 6 detenidos, de todos de nacionalidad chilena y con un modus operandi que partía en Tacna, Perú, donde uno de los individuos radicaba hace un tiempo. La persona que vive en Perú, ¿no es cierto?, aquí se puede señalar lo que muchas veces se ha dicho, aquí hay un intercambio de locos por droga, ¿ya? Entonces aquí buzos mariscadores o mariscadores de esta zona, ¿no es cierto?, coordinados con esta persona que vive en Perú, llevaban locos este recurso, ¿no es cierto?, hacia el Perú, donde era intercambiado por droga fundamentalmente, y luego se traía la droga hasta en diversas escalas. Dentro de los 6 involucrados se encuentra la actual alcalde de Mar de Caleta, Riquelme, y expresidenta de una junta de vecinos. Ella, con la actividad como alcalde de Mar, permitía informar los zarpes, ¿no es cierto? Bueno, por un lado, informar a veces en forma falsa, zarpes que no se realizaban o que sí se realizaban de los propios buzos, y también de la actividad de la Policía Marítima, porque ella tenía acceso a esa información y eso era clave para poder ellos actuar más impunemente. Tras los meses de investigación y conociendo la ruta a recorrer por los involucrados, personal de la Policía Marítima y Grupo de Respuesta Inmediata de la Cuarta Zona Naval, a bordo de distintas unidades patrulleras marítimas, interceptaron en el sector de Punta de Lobos la embarcación pesquera utilizada por los sujetos. Participaron más de 40 personas, servidores navales y de la Policía Marítima, 3 unidades de superficie y el recientemente arribado a la región Grupo de Reacción Inmediata de la Policía Marítima, que ustedes ven a su espalda disfrazados ahí con traje de mimetismo. Así que estamos muy contentos por el logro obtenido y decirle que este es la mayor incautación de la historia de la Policía Marítima. Esta investigación fue conocida por el ministro de Defensa, Mario Desbordes, quien destacó la labor y coordinación entre la Policía Marítima y el Ministerio Público. 6 meses de investigación, 6 meses de trabajo junto a la Fiscalía de la región de Iquique, que ha permitido desbaratar una banda que estaba surtiendo a la región metropolitana y que estaba trayendo, como le señalaba, esta droga desde el Perú. Yo creo que es una operación que llena de orgullo al Ministerio de Defensa, a la Armada de Chile. Mis felicitaciones a la Policía Marítima por el tremendo trabajo hecho. Finalmente, 532 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluados en $14 millones y que equivalen a cerca de 1 millón de dosis, fueron sacados de circulación tras esta operación. Los imputados pasaron a control de detención para ser formalizados por tráfico ilícito de estupefacientes, y hasta el cierre de esta edición aún no finalizaba la audiencia, pero el Ministerio Público estaba pidiendo prisión preventiva para los 5 hombres y, en el caso de la única mujer, arresto domiciliario total, ya que está formalizada por encubridora.